feliz día para todos y todas ustedes, nuestros televidentes, que de nuevo estamos compartiendo con ustedes. Como les había prometido, muy pronto regresamos con nuestras manualidades, todos nuestros truquitos, nuestra medicina natural y etc. Como ustedes ya saben, compartimos cualquier cantidad de manualidades y los secretos. Bueno, les presento a Jorge Andrés, que es nuestra persona que va a estar encargada dentro de poco del programa. A ver. Muy buenos días, queridas televidentes. Pues Nova, dando aquí la bienvenida de nuevo al programa, comenzando con nuevos trucos, nuevas técnicas, nuevos proyectos que tenemos este año, una cantidad de proyectos impresionantes, desde pintura en cerámica, muñequería, country. Tengo nuevas técnicas de country que enseñarles, despuntes, muchísimas cosas nuevas en este nuevo año. Pues como ya vieron, Jorge les dijo todo lo que vamos a compartir. Bueno, este año nuestro propósito es compartir con todas nuestras talleristas. Hay manos maravillosas, personas creativas, personas que hacen cosas lindísimas, pero por cosas de la vida no tienen la oportunidad de ofrecerlas o sacarlas a un medio donde la gente comparta, donde las pueda ubicar. Pues este año vamos a ir con ese programa. Vamos a buscar en todos nuestros barrios las talleristas para poderlas ir trayendo acá a compartir con ustedes, a compartir sus secretos, porque hay señoras que trabajan cualquier cantidad de manualidades como el foamy, trabajan la cerámica, la muñequería, trabajan pasbo, trabajan todo lo que tiene que ver con, ¿cómo es que se llama?, con texturas, trabajan óleo. He visto unas señoras que pintan unos cuadros espectaculares y con una facilidad. Eso es lo que nosotros buscamos, que ellas vengan a compartir esas técnicas que son muy fáciles, que cuando nosotros vayamos a pintar no nos compliquemos la vida. ¿Por qué? Normalmente nosotros vamos a tomar un curso de manualidades y nos van a enseñar un cuadro y nos complican la vida. En cambio, nosotras tenemos maneras de trabajarlos muy fáciles, los cuales ustedes cuando empiezan a ver dicen, es muy fácil. Entonces van ustedes a animarse con toda la manualidad. También vamos a tener la costura. Recuerdan que todas, hace 2 años me pedían muchísimo la costura, las técnicas de costura. Vamos a aprender alta costura. Bueno, vamos a traer una invitada que hace unas cosas maravillosas para ver las sorpresas que vamos a tener. Y vamos a aprender desde cómo hacer una pequeña pinza, por ejemplo, que nosotras todas los vestidos los tenemos y siempre se nos embomban. Entonces vamos a aprender a sacar pinzas, a sacar la parte de aquí para que no se nos sople el vestido, aquí para que cuando nos agachemos no se nos abra. Eso es lo que se llama alta costura, pero de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque las técnicas que nosotros tenemos son técnicas caseras, lógico, las aprendimos de diseño de moda, pero las aplicamos a técnicas muy fáciles para que todas puedan elaborarlas. Y don Jorge nos va a traer muchas nuevas sorpresas, la verdad. Pues de primero que todo, una cordial invitación a todas nuestras queridas talleristas que quieran participar en el programa, comunicarse con Anabel Country por el Facebook, por diversas líneas telefónicas que hay, se pueden comunicar con nosotros, porque este año pensamos enseñar todas esas maravillosas cosas que tantas personas tienen, pero tienen esa habilidad tan impresionante, pero tristemente no salen a la luz, no pueden enseñarlas, no han tenido un medio para poder compartir todas estas maravillosas técnicas. Y eso es nuestro propósito este año, dar a conocer todas esas personas que trabajan tan hermoso, que tienen tanto conocimiento por enseñar, por brindarnos, por transmitir, para poder seguir en nuestro paso día a día, ir creciendo en el mundo del arte. Genial. Es verdad, ir creciendo en el mundo del arte, una palabra muy cierta que dice Jorge Andrés. Entre ellas tenemos, por ejemplo, hay muchas señoras que tienen cualquier cantidad de retazos, de maderas, de ojitos, bobadas que le regalan a uno, hilos, camisas, cualquier cantidad de cosas en casa, las cuales pueden aprovechar. Como siempre les he dicho, todo lo que tenemos en casa es arte. Empecemos desde la cocina. Cuando nosotros cocinamos algo, es arte. Cuando atendemos nuestros hijos, el simple hecho de hacerle un peinado a la niña para mandarla al colegio, arte. Todas nos levantamos manejando el arte, la manualidad, desde el momento en que nos levantamos en la cama. O sea, tender una cama es un arte, porque no todo el mundo tiende la cama normal. Empieza a tender su camita, a doblar, todas las técnicas, todo es arte. Así de que todas tenemos el arte en nosotros. Todo eso lo vamos a compartir. Y como ustedes ya saben, yo manejo la medicina natural muy bien.
te dijo, descendencia de familia. También vamos a compartir todos nuestros trucos de medicina natural. Como ustedes se han dado cuenta, en YouTube tenemos el Mundo Mágico de Anabel. Allí tengo cualquier cantidad de trucos que estoy compartiendo con ustedes. Así que ahí también nos pueden buscar. Vamos a estar por el Facebook y nuestras redes sociales, que muy pronto las vamos a compartir acá. Bueno, pues hoy vamos a ver un poquito de lo que vamos a aprender en nuestros talleres. Les traje unas pequeñas imágenes, van a observarlas y yo les voy hablando de las técnicas que vamos a compartir. Hoy más que todo vamos a dar una pequeña inducción para que ustedes vayan empapándose un poquito de qué es lo que vamos a aprender. Así que ahí tienen nuestras imágenes. Bueno, mira, acá tenemos nuestras técnicas. A veces vamos al matrimonio y muchas personas pues no tienen la facilidad de mandar decorar unas copas de estas. ¿Por qué? Porque una decoración de estas copas vale 70 mil pesos. Esto lo vamos a hacer acá dentro de los talleres de manualidades. Y si supieran lo fácil que es, lo creativo y lo hermoso que queda hacerlo en casa, es súper lindo. Cualquier tipo de blonda, cualquier adorno que ustedes tengan, cualquier botón, todo lo pueden utilizar. Esto se hizo muy fácil. La verdad, no duramos ni una hora, no, menos de una hora decorando estas copas. ¿Cuántas mamás quieren decorar el cuarto de los niños y piensan que si no es una figura, que si no es una cosa muy boom, no va a quedar bonito? Pues mira que solamente con la inicial del nombre de nuestro hijo podemos sacar los cuadros. Estos cuadros están hechos de la siguiente manera. Vamos a trabajar tela, madera, lana, cintillas y pintura. Este cuadro no duramos haciéndolo prácticamente nada. Lo vamos a trabajar dentro de nuestro programa para que ustedes vean la facilidad que es crear un cuadro como esto. Sí. Así que vamos a hacer una mezcla de... Una mezcla de pintura con telas y diversos materiales, o sea, demostrarle a las personas que no simplemente tienen que tener los materiales específicos para poder trabajar, hasta con retazos se pueden hacer este tipo de cuadros, como ustedes lo pueden ver en el moñito, es un pedacito retazo de tela que sobró, y vamos a estar trabajando diversas técnicas, como password sin aguja, y muchísimas sorpresas nuevas les tenemos en el programa. Bueno, esta es nuestra casa de muñecas, es muy fácil. Bueno, estos mueblecitos se consiguen ya en cualquier sitio de maderas, nosotros también los hacemos, la casa de muñecas grande, esto es para sentar Barbies o muñecas de trapo, eso depende de lo que hagamos. Mira que eso está hecho con cartón y madera, ya depende el material que ustedes tengan a la mano, es una técnica muy fácil. Estos moldes los consiguen en el Facebook Anabel Country, allí tenemos ¿Una carpeta es? Sí, una carpeta en la parte de álbumes y están todo lo que son casas de princesas, casas de Barbie y también está todo lo que es decoración, country, crudos, pintura en madera, pintura en óleo y diversas técnicas que compartimos allá día tras día. Bueno, esta es una técnica muy fácil. Esto lo pueden hacer de recortes o lo pueden pintar directamente. Son nuestros cuadros con técnica de degradé y colores. Tengo unos colores sobrios, no los puse muy fuerte para que no de pronto disparen. Pero ahí está muy fácil. Esos globitos que están ahí, los podemos hacer con recorte de tela o los podemos hacer con pintura como los hice en este caso. Estos retablos los pueden hacer en cartón o los pueden hacer en MDF. Y ahí vamos con nuestras flores. Bueno, quedaron un poquito desparramadas, pero bueno. Estas flores son con retazos de jean. Todos nuestros jeans que a veces la gente dice, esto ya no sirve, lo tira. No, esos jeans se pueden sacar recortes. Ya yo les voy a dar dando la moldería para que ustedes vayan viendo cómo se van recortando cada pedacito de tela para que vaya saliendo la pieza y armar una flor. Esto lo habíamos hecho antes, pero voy a hacer un pequeño recorderis en todos nuestros programas de todas las manualidades. Ahí estamos. Nosotros tenemos camisetas que ya creemos que no sirven, que las tenemos arrinconadas, o las camisetas de nuestros hijos, de nuestra pareja, las tenemos arrinconadas. Pues mira lo que podemos hacer. Vamos a enseñar a utilizar nuestra ropa, nuestras camisetas, que de pronto ya estamos aburridos del mismo, la misma técnica, de la misma posición. Entonces podemos decorarlas, amarrarlas, cortarlas y hacer cualquier cantidad de cosas. Son súper prácticas, se pueden trabajar en muchas cosas. Y aquí tenemos nuestras campesinas, es lo que trabajamos sobre la africana. En el fondo vamos a ver la técnica de textura que ustedes ya aprendieron, hacer todas esas técnicas de textura, pero las vamos a recordar, de pronto para las que no nos han visto, ahí vamos a recordarles cómo se hacen todas esas técnicas. Como vieron, las flores son cartuchos y esos cartuchos están hechos con papel periódico. Vamos a aprender a manejar el periódico, el cartón de huevos.
Aquí tenemos las famosas pinceladas. Es un arte que nos especializamos mucho en el almacén por crear. Y ahí está paso a paso cómo se va creando la flor. Básicamente se trabajan dos colores y los pinceles angulares. Son técnicas súper sencillas, pero que a veces las personas piensan que son muy difíciles, que son, Dios mío, terrible de trabajar, pero cuando se den cuenta son súper fáciles. Y acá tenemos nuestros baúles. A veces tenemos cajones que ya están muy feitos, joyeros que ya no nos gustan. Pues mira qué podemos hacer, restaurarlos. Acá hicimos un fondo marino con la parte de las algas, sacamos los pececitos, burbujitas, profundidades, una técnica muy fácil. Y en la parte de abajo tenemos sombra. La sombra es lo que le da el volumen a los arbolitos, a la parte de la tierra. Tenemos técnica de frizz y así sucesivamente. Los colores ya cada cual los escoge. Aquí, como estamos hablando, incluso al inicio de las imágenes, las copas decoradas, se puede decorar simplemente sencillo con un macramé y ya a veces incluso ya los venden hechos. No hay necesidad ni que la persona sepa tejer o aprenda a tejer. A veces ya están los productos listos para decorarlos. Todas estas piecitas las consiguen muy fácil para armarlas. Esta flor sí la armamos con retacitos. Esta la hicimos fue con foamy. Sí, con foamy. Sí, esta viene con foamy. Armamos la rosita, una rosita pequeña, una grande, y le hicimos la moñita con una cinta de 4 centímetros de ancha y la cortamos angular y le pegamos pedrería. Esto es muy fácil de pegar la pedrería en las copas, y estas copas son espectaculares para un matrimonio, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer, así las decoran. Lo que quiero demostrarles es que cualquier copa ustedes la pueden decorar, no necesariamente ir a mandar a hacer una decoración que nos cuesta un resto de dinero, sino simplemente nosotros las vamos a aprender a hacer acá dentro del programa, paso a paso, vamos a hacer todas estas técnicas. ¿Qué es lo que buscamos en el mundo mágico de Anabel? Que ustedes se pulan paso a paso. Mira, acá traje un pequeño molde que estábamos haciendo en el taller para que ustedes se den cuenta cómo van a ir los cortes, las piezas. Recuerda que les estaba hablando de cuando se nos embolsan las blusas, todas estas partes, pues mira las pequeñas pinzas que tenemos que hacer para que no se nos hagan globos en las camisas, en los vestidos. Todas estas técnicas las vamos a ver paso a paso acá y vamos a coser con como siempre. Cada pasito lo vamos a estar haciendo de una manera. Bueno, muy buenos días. Sí. Aló. Aló, buenos días. Buenos días, doña Anabel. Hola. Bien, bien, a ver. A ver, ¿cómo es que se me olvidó? No, es que somos muy malos. Conocemos muchísimas personas. Ay, no, muy lindas, muy hermosas, Dios, pero los nombres... Doña Anabel con Betty. Doña Betty. Doña Betty, muy buenos días. Buenos días, doña Anabel. Buenos días, Jorgito. Que Dios me lo bendiga por estar nuevamente ahí. Ay, me alegres a la uno. Le escucho muy bien. ¿Sí, señora? Sí, doña Anabel, no, para felicitarla. Ay, muchas gracias, doña Betty. Bienvenida nuevamente. Todos los días miraba, desde que yo que hablé con usted que me dijo que iba a volver, sí. Todos los días miraba cuándo era que iba a empezar. Ah, bueno, pues mira que acá estamos con nuestras manualidades. Muy lindo. Bueno, doña Betty, una sugerencia, ¿qué le gustaría aprender dentro de nuestro programa? Porque vamos a mirar las sugerencias de nuestros televidentes. Todo lo que mostró está muy lindo. Uy, todo, todo, todo. Todo. La mollería. Mejor dicho, esas copas están divinas. ¿Cierto? Son muy hermosas, sí, y con la facilidad que le hicimos. Todo le sirve a uno. Ah, bueno, doña Betty, ay, pues. Por ahí tengo mi gateadora que hice y me quedó más linda. La muñeca gateadora que usted enseñó. ¡Ah! Y me regaló los moldes. Ah, ya la hice, me quedó más bonita. Ay, doña Betty, me arregla mucho. Voy a vivir muy lejos, usted ahorita para yo ir, me queda muy difícil. Nosotros estamos en la carrera 31-17-14. ¿Por eso usted no está en el Álvarez? Sí, señora, en el Álvarez. Ah, bueno, usted me dice. No, perdón. San Alonso. San Alonso. ¿En San Alonso? ¿Otra vez dónde está? Sí, señora. Estamos a una cuadra, carrera 31, número 1714. Un momentico, le caigo allá y le llevo mi muñeca para que me la mire y me la califique. Claro, doña Betty, pues acá la vamos a estar compartiendo. Si usted no la trae, con mucho gusto, y vamos a mirarle las técnicas, cómo le fue, porque ustedes han aprendido desde cero acá por medio de nuestro canal TVC. Sí. La carita a mí me quedó muy fea. ¿Cómo? Entonces, esto no fui capaz de hacerle, antes me le compré una cara pintada. Ah, bueno, ya. Pero el resto me quedó bien, para que usted me mire a ver. Bueno, pues vamos a repasar nuestras técnicas de ojos para que usted se pula un poco más acá dentro, sí, de nuestro programa. Sí, señora. Bueno, doña Betty, pues por ser la primera que ha llamado, pues mira la sorpresa que le vamos a tener. Nuestros imanes para la nevera. Mira. Ay, tan lindo. Aquí tiene los imanes hechos por Jorge Andrés. Muy lindos.
Sí, señora. Tiene la técnica de caricatura, como pueden darse cuenta, es en madera. Y aquí tenemos nuestro pancito. Sí. La famosa técnica de la resina. Ay, están muy lindos, Doña Bete, muchas gracias. Bueno, Doña Bete, pues allá puede ir a reclamar. Puedo pasar cualquier día por la tarde, ¿verdad? Cualquier día, Doña Bete. Bueno, Doña Bete, muchas gracias, que Dios me lo bendiga y muchas felicitaciones. Muchas gracias, señora Bete, feliz día. Amén, bueno, gracias. A ver, que esté muy bien, hasta luego. Que esté muy bien. Como ustedes ven, vamos compartiendo día a día y todas nuestras llamadas siempre vamos a estar pendientes. Casi siempre hacemos a fin de mes un regalo sorpresa para todas las televidentes que llaman. Por ejemplo, este fin de mes el regalo sorpresa va a ser nuestra, ¿cómo es que se llama, Andrés? Ann y Andy. Ann y Andy. Bueno, ella es Andy, es una técnica de muñecos rápidos. Ella así, o sea, hace muchísimos años estas técnicas las hemos compartido. Mucha gente pues no la tiene en cuenta, pero la verdad a mí me encantan estas muñecas. Mira, pues pueden ver que va pintadita esta técnica, esta parte de acá. Estos son botones, cualquier círculo que ustedes tengan puede ser así sobresaliente. Esto es un pedacito de tela de la misma de la nariz y aquí van nuestras técnicas. ¿Sí la ven? Aquí no le he terminado el rubor. Bueno, esta muñeca le dedicamos muchísimo tiempo. Mira, le hicimos un moñito en cinta, trabajamos nuestra tela de girasoles y acá el delantal. Unos terminados excelentes. Acá tiene nuestro vestido y acá debajo van nuestros calzoncitos. Míralo. ¿Ven? Y aquí nuestro piecito. Esta técnica es muy fácil de trabajar. Vamos a hacer esta muñeca de cero dentro de nuestro programa. Vamos a aprender cómo sacar nuestros moldes. Aquí atrás, importante que los terminados estén muy buenos. Hemos trabajado velcro. Mira. Así que nosotros podemos desvestir nuestra muñeca cuando queramos. Y esta parte se baja porque está encauchada. Nuestra tela interna, la verdad, yo no me dedico a sacar una tela específica. Siempre les he dicho que cualquier tela nos sirve. Mira que esto no es tela color piel, pero sin embargo se ve muy linda. Mírala. Aquí está. ¿Sí ven? Entonces, ahí tienen. Esta es la rifa de nuestro fin de mes, que es Ann. Y Andy. Andy es el niño, entonces ella se llama Ann. Ustedes pueden ver, estos muñecos están en nuestra página, el Facebook Anabel Country. Allí vamos a estar con los moldes. Les tengo listos los moldes, ustedes simplemente los imprimen y los van a sacar al tamaño que quieran. Los pueden hacer pequeñitos, yo los tengo de todos los tamaños. Muy buenos días. Buenos días, doña Anabel, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Yolanda. Yolanda, ¿de qué barrio nos está llamando? Villa Alegría 1, Plolos del Kene, del norte. Del norte. ¿Por qué canal nos está viendo? La 82. ¿82 de? De Claro. De Claro, bueno. Para todos nuestros televidentes vamos a estar tomando nota para compartir por qué números estamos saliendo. Entonces, estamos saliendo por la 82 de Claro. Bueno, pues me alegra muchísimo. ¿Y cómo nos está viendo? Perfecto, ¿verdad? Sí, señora. Ah. Para felicitarla a su merced y a su hijo, que mi Dios los bendiga. Me da mucha alegría volverlos a ver y que tenerlos ahí para que nos vuelva como a inducir de nuevo a esa... a ese proyecto de manualidades que es hermoso. Sí, señora, vamos a estar compartiendo muchísimas cosas con ustedes, como les decía. Todos los meses tenemos rifas, sorpresas, nuestra primera llamada siempre va a ganar algo. Vamos a estar pendientes compartiendo nuestras manualidades. Y el proyecto este año va a ser de ir a todos los barrios. Sí, señora, le agradezco mucho su carisma, lo mismo acompañada de ese hijo que tiene ahí, que la acompaña a todos lados. Que esto, de verdad, pues le agradezco mucho a Televisión Ciudadana que le esté dando de nuevo la oportunidad de brindarnos su, ¿cómo le digo? Su carisma, su imaginación, creatividad, su manualidad para hacer las cosas, desempeñar todo eso con mucha alegría. Bueno, pues me alegra muchísimo. Y mira que no te vas a ir sin premio. Vamos a regalarte nuestra... ¿Adivina qué es? No veo. Ay, esos son imanes. Sí, señora, una sandía. Y cuando vaya a nuestra casa a reclamarlos, puedes copiar cualquiera de los moldes de muñecos que nosotros tenemos. ¿Listo? Bueno, gracias, Ana, le agradezco mucho y de verdad le deseo lo mejor y lo mismo para el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Yolanda. Lo mismo para usted. Bueno.
Que tenga un feliz día y gracias por estar con nosotros. Yo creo que está ahí con su cafecito. A mí me falta el cafecito, pero bueno, todas compartiendo nuestras manualidades con el mundo mágico de Anabel y Anabel Conti. Bueno, hay algo que siempre nosotros hacemos dentro de nuestro programa, es que todos los sábados regalamos moldes. Siempre les traemos aquí un tipo de molde, ya ustedes nos dicen qué quieren. Por ejemplo, tenemos moldes, infinidad de moldes. Entre ellos tenemos muñequitos, peluches, muñecas, cosas de la cocina, tenemos muñecos para la cama, cojines, cualquier cantidad de cosas. Entonces, todas las semanas voy a traer un molde y ustedes me dicen de pronto qué molde quieren para la otra semana y así sucesivamente, porque todos los sábados en la tarde siempre tenemos una mesa para nuestros televidentes que vayan a copiar su moldecito. Llevan una cartulina, lapicito y ahí tienen el molde, cada cual por orden va sacándolo para que se vaya feliz a hacer su muñeco. Y de esos moldes que van a copiar, nosotros vamos haciendo los muñecos dentro del programa para que ustedes sepan cómo se va armando cada muñequito, porque muchas veces tienen los moldes y hay pequeños trucos, pequeñas cositas, las cuales no tienen ni idea. Entonces la unión de las trompas, de cualquier cosita que vayamos armando, ustedes van fijándose detalle a detalle. Casi siempre les doy el molde con anticipación para que ustedes cuando vayamos al programa ya tengan listos los cortes y vayan mirando pieza a pieza cómo se va armando. Ustedes saben que iniciamos de cero, siempre iniciamos de cero y vamos armando paso a paso para que ustedes aprendan realmente. El propósito de nosotros es... Pues primero que todo, que aprendan muchas técnicas nuevas, innovar en todo ese tipo de cosas, y primordialmente a petición de nuestras televidentes que nos han pedido por diversas Telefónica, Facebook, mensajes de texto, que nos están pidiendo que este año lo vamos a hacer un recorderis, mamita, como el año pasado que hacíamos los moldes desde cero, desde comenzando cómo se fabrica un muñeco, este año lo vamos a volver a recordar, vamos a traer nuevos muñecos, nuevos proyectos, visualizando el muñeco. Es decir, aquí tengo a Andy. Entonces lo que vamos a hacer es, este muñequito lo vamos a diseñar desde cero, comenzando cómo se sacan los moldes, cómo se sacan todas las técnicas, cómo hicimos el molde del zapato. Pues más que todo, sinceramente, creatividad del muñequito y listo. Y ahí podemos enfocarnos en sacar y crear un nuevo molde desde cero. No es necesario tener, para poder crear un muñeco, no es necesario tener un muñeco, perdón, tener los moldes desde el principio, los podemos crear nosotros mismos. Bueno, pues ahí vieron lo que dice Jorge Andrés. Ustedes han compartido conmigo cualquier cantidad de moldes de Navidad que hicimos desde cero. Así que, ¿qué vamos a tener listo? Vamos a tener listo siempre cartulina, cuaderno, lápiz, reglita o nuestras manos. Casi siempre ustedes saben que yo trabajo con las manos. No vamos a utilizar un metro, ¿por qué? Porque muchas de ustedes no tienen el metro a la mano. Ay, Dios mío, no puedo ver, no sé qué la medida. No, simplemente vamos a tener en nuestras manos un lápiz y una regla y la cartulina. ¿Por qué? Porque si vamos a sacar un muñeco, por ejemplo, yo siempre les digo, el cuerpo del muñeco es una palma. Mírenlo, aquí está. Entonces ustedes sacan la palma de la mano, ¿verdad? Después de sacar el cuerpo del muñeco, nos vamos a sacar las piernas. Las piernas casi siempre salen la misma medida del cuerpo, ¿sí ve? Y ahí sí hacemos el zapato. Las manos tienen la misma medida del cuerpo. Todo esto lo vamos a aprender a sacar desde cero. ¿Cómo sacar el pelo? Muchas veces nos mandan a nosotros que tiene que ser lana roja, yo no sé qué, grueso, no sé qué. No, mira, esto es tela. Mire, voy a abrir un poquito, mire. Esto es una tira de telita, simplemente le hice los cortes y vea, voy armando el pelo. No es ningún pelo específico y lo vamos pegando todo, mira, y nos queda cubierto. Y ya lo largo nosotros se lo damos. Y si lo queremos churco, simplemente lo agarramos y lo estiramos y mire. ¿Sí lo ven? Mire. Esto es tela bambino, cualquier tipo de tela que ustedes tengan en casa. Todo eso lo sacamos de puros retacitos. ¿Sí ven? En este lado ya está crespa y en el otro pues está lisa. Cada cual le hace la forma que quiera. Aquí tomé un pedacito de tela de esas que tengo ahí con un pequeño botón y le hicimos la moñita. Todo esto es lo que vamos a aprender nosotros desde cero. Bueno, y ahora nos vamos con un pequeño truco. Todos tenemos telas en la casa, pequeñitos retazos, los cuales a veces no nos sirve, ¿esto para qué? De pronto agarramos y botamos. Pues no los boten porque vamos a aprender a hacer imanes en tela. Acá los tengo, mírenlos, véalos. Bueno, qué pena, por ahí varios mensajes por el Facebook, pero estamos apenas empezando, no he adaptado muy bien el sistema para poderles contestar, mira. Esto es un imán para la nevera. ¿Sí lo ven?
Aquí vamos a explicar este pequeño truco. Mire, simplemente cogimos una tela y le dimos técnica con una brocha seca para darle las sombras y es un solo color de tela. Sacamos un pedacito de tela, como ustedes ya saben, mira, hicimos las orejitas y le dimos unas pequeñas puntadas con un hilo de color y ya tenemos ahí. Esto les voy a enseñar a sacar de cero los moldecitos para que ustedes lo puedan hacer en casa. Las personas que no pueden venir o no tienen la facilidad de adquirir los moldes, esto lo vamos a sacar de cero. Estos son pequeños retacitos que hay por ahí de lanas, los recogemos. Aquí tengo lana, aquí tengo un pequeño pedazo de tela que es peluqué, míralo. Son muy prácticos y fáciles de hacer. Mira, aquí va la crestica y mira las alitas. Todo esto lo vamos a aprender a hacer de cero. Vamos a aprender a maquillarlos, mira. Muchas de ustedes me escribieron por la página cómo hace para darle el brillo al ojo, que si los ojos son pegados. No, no son pegados. Vamos a aprender de cero porque muchas de ustedes se adaptan a que tienen que venir los ojos hechos, que tienen que venir las caras pintadas. No, el propósito de nosotros es que ustedes lo hagan en casita, sin tener que ir a gastar más dinero. O sea, esto lo vamos a hacer. Les voy a dar un pequeño trucico que las señoras me han escrito. Esto es colbón. Ustedes le ponen colbón después de que ya tengan pintado el ojito y mira el brillo que le da. ¿Sí ve? Esto no es pegado. ¿Sí lo ven? Es pintadito. Ahí se puede notar la pintura. Simplemente el brillo es por el colbón que le colocan. La crestica y la parte de acá son retacitos de colores de lo que ustedes tengan. No tiene que ser necesariamente el color rojo, el colorado, no sé qué. Cualquier color lo vamos a utilizar. Entonces, esto vamos a empezar nuestro programa mañana para empezar a aprender a hacer todos estos imanes que son muy fáciles y ustedes los pueden vender a buen precio. ¿Quién no quiere un imán de estos en la nevera? Uf, muchas personas. Son muy hermosos y modelos hay muchísimos. Hay vaquitas, pollitos, cerditos, perritos, gatos. Se puede trabajar básicamente en cualquier modelo. Bueno. Nosotros vamos a trabajar sobre sugerencias que ustedes nos hagan. Simplemente nos escriben en el Facebook Anabel Country lo que ustedes quieran ver o nos llaman acá a nuestro canal TVC, que ya se me olvidó el número, ahorita les digo. Bueno, nos llaman para comentarnos qué quieren ver dentro del programa y nosotros vamos trabajando esas partes. Como siempre, las sugerencias de ustedes son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes son los que quieren aprender ciertas técnicas que de pronto no han podido ver en algún canal o algunas cosas, porque canales de manualidades hay muchos. Pero nosotros compartimos parte de lo que ustedes quieran ver, no sé. Vamos a estar abiertos a todas las sugerencias y todas las curiosidades o cositas que quieran aprender ustedes. Vamos a estar enseñándoles, Anabel, que quiero aprender esta técnica en específico, que quiero aprender cómo se hace esto. Entonces nosotros vamos a estar aquí para enseñarles todo lo que ustedes necesiten. Pues ahí tienen. Y todas nuestras talleristas, como les dije desde un inicio, vamos a estar en nuestra dirección, carrera 31, número 1714, barrio San Alonso. Sí, para que no se me olvide, barrio San Alonso, y nuestro teléfono es 694-3067 y nuestro otro teléfono 645-7943 y el teléfono celular, el 310-8698-323. Pues ahí vamos a estar pendientes de nuestras llamadas y ya seguimos hablando de qué vamos a hacer para todas ustedes. Nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel. Bueno, y continuamos acá compartiendo todos nuestros truquitos. ¿Qué era que estábamos hablando? Que todas nuestras manualistas se pueden comunicar con Anabel en Anabel Country o escribirnos por el WhatsApp 310-8698-323. Allí vamos a estar pendientes para ponernos una citica en nuestra casa y mirar a ver qué quieren compartir ustedes. Como les decía, este propósito es que ustedes compartan las manualidades y mucha gente que busca, por ejemplo, quién me hace un recordatorio en Fique. Si usted trabaja el Fique, se comunica y allí vamos a estar compartiendo. O muchas de ustedes tienen para vender cualquier cantidad de manualidades que hacen y nunca salen. Entonces ahí vamos a estar compartiendo estas manualidades, donde se pueden comunicar con ustedes, cómo las pueden adquirir, contactos vamos a estar dando para que ustedes puedan tener un ingreso más a su casita. Como siempre hemos dicho, nosotras a veces no podemos salir a trabajar porque tenemos nuestros hijos, nuestra familia, tenemos que hacer las cositas de la casa, pero tenemos tiempo en la tarde, porque normalmente uno ocupa la mañana y en la tarde ya es cuando tiene tiempo. Entonces pueden trabajar en casita, pueden ir sacando las manualidades y compartiéndolas con nosotros para irlas anunciando que pueden elaborar ustedes, las cosas que trabajan, en qué técnica las trabajan, qué tipo de material usan, todas aquellas cositas que pueden compartir con nosotros.
Realmente este año más que todo nos vamos a dedicar a promocionarles a ustedes manualistas que tienen todos estos materiales en casita y no los han podido sacar por no hay cómo compartir. Muchas veces mucha gente va a hacer, o sea, ¿dónde las tiene para ubicarlas? No tenemos, aquí vamos a estar compartiendo. Nuestras redes sociales pues son muy amplias, tenemos nuestra página, tenemos nuestro YouTube, que es donde publicamos los programas. El Mundo Mágico de Anabel, tenemos nuestro Facebook, que es, tenemos en sí dos páginas, dos fanpages que las va a estar unificando en esta semana, un solo fanpage, que es Anabel Country, también está Anabel Artesanías. Vamos a, la verdad, estuvimos hablando con mamá y vamos a dar este año como esa luz para las personas que no han podido sacar sus nuevos proyectos, darle la oportunidad de darse a conocer, compartir sus manualidades. Hay personas que trabajan cosas muy hermosas, pero tristemente pues por la situación, el tiempo, que los hijos no pueden darlas a conocer, enseñar los productos que hacen. Entonces vamos a darle la oportunidad a todas esas hermosas talleristas que tienen proyectos muy lindos para darse a conocer. Bueno, y nosotros vamos a estar compartiendo. Por ejemplo, hoy traje un cuadro de alguien, doña Felicia. Felicia es que se llama ella. Ella trabaja la manualidad espectacular. Trabaja lo que es el palo sin aguja en una técnica infantil. Yo por aquí voy a levantarme un poquito y voy a tomar este cuadro. Míralo, por acá. Voy a correrme. ¿Por qué? Porque voy a mostrarles. Ella va a compartir estas técnicas con nosotros. Mira, ustedes pueden ver este muñeco. Hermoso, pero vean cómo se hace, cómo adquirimos los moldes. Nosotros vamos a estar compartiendo los moldes con ustedes para que los puedan hacer. El fin de nosotros es que ustedes mismas trabajen en casita sin tener que ir a comprar cierta cantidad de moldes que tienen un costo de 30, 40 mil pesos. A veces un molde que se me parece de la forma más exagerada. Esto no viene en ninguna revista. Esto es creatividad de doña Felicia. Pues mire, vamos a destapar un poquito. Esto es una bolita de icopor pequeña, la cual se forró de la misma técnica de esta que está de abajo. Voy a destapar. Mira. ¿Sí ven? Esto es un peluche. Se corta, no necesariamente, por ejemplo, la gente que tiene que ser un redondo perfecto. No, vamos cortándolo y vamos armando. Esta es una bola, mírenla. ¿Vieron? Una bola de copor. ¿Sí ven? La que nos da la forma del pie del oso. Aquí la tengo. Ustedes me preguntan cómo se da la forma del pie del oso, que se ve así de esa manera. Pues mira la bolita que vamos a utilizar para darle la forma al pie del oso. Es muy fácil, ustedes compran una pequeña bola de icopor con forma de huevo. Ahí miran, o la llaman de pera, o eso tiene varias formitas, ¿no? La cortan por la mitad con un pequeño bisturí o con el cuchillo de la cocina, lo que ustedes tengan, y ahí salen nuestros dos piecitos. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué la vamos a asegurar? Ella ya tiene de fondo también. Mira, un icopor grueso, ahí lo forré, bueno, lo forré, perdón, doña Felicia fue lo que lo hizo, y toda esta base es de icopor. La madera, mírenla, es un retablo de madera, aquí vamos dándole la vuelta, mira, atrás está sin pintar, esto es MDF, de una profundidad de 5 centímetros, tiene, sí, 5 centímetros, la profundidad. Y de esa misma profundidad vamos a comprar el icopor para que nos quede al nivel del cuadro. Mírenlo, ahí vamos. Bueno, yo regreso por acá nuestra bolita. Al contrario, mírala. Y esta es, aquí. Esto es lo que forramos, el piecito y la forma del piecito. Igualmente la matera es un pedazo de icopor. Esto es tela, cualquier tela les puede servir a ustedes, mírenla. ¿Sí la ven? Esta parte, todos estos moldecitos. Ustedes los pueden sacar de la página, ya creo que los subimos, sí. Sí, señor. Están en nuestra página, ahí los pueden imprimir y de acuerdo al tamaño que ustedes quieran sacar el cuadro, pues lo van armando. Acá me voy con las orejitas, mira. Se hacen las orejitas de un muñequito de oso común y corriente y se pegan, mírenlas, ¿sí ven? Ahí las tienen, ¿sí ven? Esta parte, igual, mira, aquí tenemos los ojitos que son los botoncitos que se pegan. Igualmente la naricita, todo esto lo consiguen en cualquier sitio o en Anabel Country. Todas estas piezas son muy fáciles de sacar. Telas, cualquier tela que ustedes tengan. El fondo, incluso este fondo lo hicimos verde, pues porque ese era el color que teníamos, pero lo pueden sacar de un azul cielo, esto lo pueden sacar de verde para que imite el pasto. Ya ustedes tienen la creatividad.
¿Qué es la facilidad de hacer los trabajos con Anabel Country y el Mundo Mágico de Anabel? Que nosotros no exigimos un tipo de tela, no exigimos un tipo de pincel, porque cualquier cosa nos puede servir a nosotros. Todo lo que tengamos en casa nos puede servir a nosotros. Todos los materiales que tengamos a la mano, básicamente, no es necesario comprar ese tipo de tela, que la cantidad de metro, incluso los retazos nos sirven para todos estos nuevos proyectos. Retazos, pedazos sencillos, que hice este muñeco y me sobró el pedacito de tela. Todos esos retacitos sirven para trabajar estos muñecos. Pues mira que ahí es muy fácil crear nuestros muñecos. Como les decía, la facilidad con nosotros es que no exigimos un tipo de material. Muy buenos días. Buenos días, doña Anabel, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Sonia del barrio Mejoras Públicas de la ciudad de Bucaramanga. Mucho Sonia. Gusto. Sonia, mucho gusto, doña Sonia. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy bien, contenta de que haya regresado en la televisión, porque a mí me hacía mucha falta, porque a mí me encantan sus manualidades. Bueno. Y siempre la he visitado donde ha estado, en todas las casas, que ha estado en el Prado, cuando estuvo en la 30 y ahora ya arriba en la 31 también la he ido a visitar. Sí. Esto, me parece divino ese cuadro, ojalá empiece por ese. Hermoso, ¿verdad? Cuadrito. Está divino, divino, divino. Bueno, pues tenemos varias técnicas de cuadros. Mira, allá atrás también tenemos otro sitio y tenemos muchísimos cuadros de animalitos. Vamos a estar trayendo muchos proyectos nuevos de Passwords sin aguja. Pues podemos empezar con uno de estos cuadros, cualquiera de estos cuadros podemos empezar. Bueno, no, mentira, no podemos empezar porque ya les prometí que vamos a trabajar los imanes, que son muy fáciles y fácil de adquirir dinero para nosotros y que tienen una pequeña inversión. Y el propósito de nosotros es poder adquirir una pequeña ayudita para nuestra familia. Bueno, ahora le van a ver, muchas gracias y contenta de que haya regresado a la televisión. Bueno, pues mira que le voy a regalar el día de hoy, que estamos regalones. Está nuestro cajoncito por acá, Jorge. Mira, este va a ser su regalo. Uy, es un hermoso cajón decorativo. Gracias, muy amable, muy lindo, porque todo lo que ustedes, los dos, tanto como usted y su hijo, hacen son cosas muy lindas. Bueno, pues me alegra que le haya gustado y ahí estamos pendientes. Recuerda que vamos a tomar una base de datos para todas nuestras televidentes para fin de mes, el regalo grande. Bueno, buen día. Bueno, estaré igualmente. Aquí atenta todos los días a la cita a las 9. Bueno, pues acá estaremos pendientes con nuestro cafecito para compartir nuestras manualidades. Bueno, adiós, gracias por su llamada. Bueno. Entonces nos vamos con este cuadro que ya les enseñé, lo voy a dejar en el puesto porque les voy a explicar otra cosa. Bueno, ahí lo dejo desarmadito. Aquí está. Ahora nos vamos con esta cerámica. Todos siempre tenemos que pintar alguna vez la cerámica. ¿Por qué? Porque nos lo exigen en la clase, porque muchas veces es la clase de manualidad dentro del colegio. Entonces, ¿qué vamos a estar aprendiendo? A pintar toda nuestra técnica de cerámica para cuando vayamos a clase ya no vayamos tan crudos. O muchas veces las mamás tienen que hacer el trabajo para que los hijos lo lleven. Entonces, para que la mamá comparta las técnicas con su hijo y le enseñe toda esta partecita. Es muy importante que ellas aprendan la manualidad para poder dirigir, porque se dice que primero hay que saber para poder enseñar. Porque si nosotros no tenemos ni idea como las mamás de cómo pintar una cerámica, ¿cómo le podemos ayudar a los trabajos de nuestros hijos en el colegio? Casi siempre la estudian es una cerámica, entonces vamos a trabajar nuestra cerámica de cero. Esta es una cerámica por ahí que nos trajeron, mírala, aquí la tenemos. Incluso tenemos por acá esta partecita que es la que tiene que encajar. ¿Qué es esto? Un girasol. También tenemos una de vaquita que la vamos a traer para que ustedes la puedan hacer. Todas las técnicas, las expresiones de las vacas, porque a ustedes siempre les gustan los ojitos que nosotros hacemos, pues eso lo vamos a estar trabajando dentro de nuestros talleres. Y como les digo, mamitas, ustedes sugieren también que podemos trabajar. A veces a ustedes les dejan trabajos en cartón, maquetas, cualquier cantidad de cosas, las cuales muchas veces no podemos hacer o nos toca pagar una cantidad de dinero para que nos hagan el trabajo. Pues todo esto lo vamos a estar aprendiendo dentro de las técnicas de Anabel Country y el Mundo Mágico de Anabel. Pues voy a dejar esto en el puesto. Ah, bueno, está por acá. Ahí tiene. Ahora nos vamos a nuestras técnicas que nos habían pedido hace rato. Estas son nuestras técnicas de encaje. Son muy hermosos y tenemos muchísimas cosas de encaje para enseñarles. Mira, esto es un pequeño cofre, míralo, divino. Muy pronto viene San Valentín. Entonces, ahora vamos a celebrarlo nosotros haciendo estos pequeños cofres. Mira, muy fácil.
Encajes, todas tenemos cantidad de encajes en casa. Encajes siempre porque hacemos cualquier manualidad, cualquier cosa, o nos pidieron para un trabajo los niños, siempre nos va a quedar un encaje. Bueno, yo ya me voy a sentar por acá. Entonces vamos a trabajar todo ese tipo. Estos son unas pepitas que teníamos en casa. Vamos a utilizar todo lo que tengamos en casa. Y esto es lo que se llama técnica de encaje, técnica de retazo, reciclaje. Eso le tienen una cantidad de nombres a estas técnicas. Entonces esto también lo vamos a estar trabajando dentro de nuestro programa. Por acá me corrí. Dentro de nuestro programa para que ustedes vayan haciendo las cositas de San Valentín. Mira. ¿Sí ven? Un cofrecito para regalar chocolates. Esto lo podemos hacer en cartón o lo podemos hacer en madera como lo tengo acá. Estos corazones los consigues en Anabel Country. Allí tenemos varios tamaños para hacerlos y pues son directos porque no tienen intermediario. Nosotros mismos fabricamos toda esta madera. Así que allí lo pueden adquirir. Los moldes los voy a publicar en la página del Facebook, Anabel Country, para que ustedes los impriman y los hagan en cartón. En cartón paja, ¿es que se llama? Cartón paja, exacto. Cartón piedra, también se puede moldear muy fácil. Incluso aquí tengo una pregunta de una televidente, la señora se llama Yolanda. La señora Yolanda también me pregunta que si vamos a, este año no me va a enseñar la técnica de la resina. Claro, señora Yolanda, vamos a enseñar todas las técnicas de la resina. Son como 5 técnicas de resina diferentes, resina translúcida, resina de color, la tradicional, la que queda normal en la figura, ejemplo, la que queda en la figurita normal, la transparente. Se van a enseñar todas esas nuevas técnicas este año y las voy a repetir, las viejas, los nuevos estilos de tendencia, las nuevas resinas que están llegando, nuevas resinas. Pues mira que ahí tienen. Entonces todas estas técnicas las vamos a ver. Y de nuevo, como les digo, sugerencias las aceptamos, todo lo que ustedes quieran ver. Con mucho gusto. Normalmente lo que más me estaban escribiendo dentro de la página de Facebook era si voy a compartir las recetas de remedios naturales como para blanquear los dientes, como para las arrugas, como para el cabello. Por supuesto que sí. ¿Cómo cerrar los poros? Vamos a dedicarle unos pequeños minutos de nuestro programa a esta sección, la parte de la todos los remedios caseros, los remedios de la abuela, todo ese tipo de cosas, cómo curar las enfermedades, ciertas cositas que son muy sencillas que se pueden hacer remedios caseros en casa. Bueno, Jorge, ¿me pasas por allá la conejita? Señoras, vamos a recoger todas nuestras botellitas de cafecito, de todas esas cositas, porque vamos a utilizar, este año vamos a trabajar cualquier cantidad. Voy a tratar de acelerar para que ustedes para San Valentín puedan hacer varias cositas para vender, entonces vamos a estar compartiendo todos estos moldes. Esto es un tarrito de café, míralo. Simplemente le hacemos una pequeña técnica, un muñequito que es muy fácil de hacer, lo van a ver dentro de nuestro programa y verá que es ¡boom! Rapidísimo que lo terminamos para que ustedes puedan hacerlo para San Valentín. Cualquier sugerencia de muñeco lo pueden hacer para nosotros. Allá en la página tenemos moldes de conejos, ratones, perritos, ositos, gatos. Todos estos moldes los estamos regalando siempre en nuestra página, el Face Anabel Country. Allí los pueden imprimir al tamaño que ustedes quieran para que ya hagan el muñeco. Si tienen la botella pequeña, pues lo hacemos pequeño. Si la tienen grande, ya lo van imprimiendo dando ampliaciones o lo disminuyen a lo que ustedes necesiten. Los moldes, no necesariamente ustedes tienen que tener el molde grande como nosotros lo vendemos, no. Lo pueden imprimir pequeñito y lo amplían al 20, al 30, al 40, al 50, lo que ustedes quieran. Dependiendo de la necesidad, la botella. Ahí, por ejemplo, me encantan esos botellones grandes. Voy a estar trayendo al programa esos botellones que antes vendía la mayonesa grande, que eran de vidrio, son súper hermosos. Les voy a enseñar a decorarlos desde cero, se pueden trabajar divinos, puede ser un centro de mesa, una decoración de una cocina, una finca campestre, se pueden pintar con modelos de vacas, caballos, todas esas personas que desechan todas esas botellitas pueden trabajarlas espectaculares, pueden crear diversos motivos para decoración de su casa. Bueno, y como el tiempo es corto en televisión, mañana a tener listo lápiz, cartulina, una regla, para que dibujemos nuestros moldes. Los vamos a dibujar. No voy desde cero. Desde cero. Así que, señoras, mañana a tener listos y a estar muy pendientes para hacer los moldes. Podemos hacer mañana 4 o 5 moldes para iniciar a cortar y a coser y a armar. Hacer nuestros ojitos, todas nuestras técnicas. Mañana haremos una parte y pasa mañana sí vamos haciendo las otras cositas. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes, iniciar este año con ustedes, compartiendo como siempre. Ya saben, me pueden llamar cualquier pregunta que tengan para nuestro programa, con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Esperamos que estén felices, contentas. Les vamos a enseñar nuevos proyectos y estar aquí con ustedes. Bueno, pues ahí tienen, se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana, como siempre, en nuestro canal TVC de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Y creo que nuestra repetición va a estar los sábados. No sé todavía el horario, pero ya les voy a informar, como siempre, porque hay muchas señoras que trabajan y no pueden ver el programa, pero los sábados tenemos repeticiones de los programas para que ellas se vayan adelantando. Igualmente les voy a estar subiendo en YouTube nuestros programas día a día para que ustedes tengan. Y en el Facebook todos los nuevos proyectos día a día también. En el Facebook también se van a publicar los programas que se suben en El Mundo Mágico de Anabel en YouTube. También se van a estar republicando en el Facebook. Bueno, y como siempre, nuestros teléfonos WhatsApp 310-8698-323 y nuestro fijo 694-3067. Se me olvidó el teléfono de mi casa. Bueno, queridas televidentes, ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vemos mañana. Un abrazo, que tengan un feliz día y que un todos hermoso día con muy buena energía, como siempre.